Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo dos DIY para San Valentín. Yo los encuentro súper románticos y la verdad son súper fácil de hacer. Vamos a comenzar, espero les gusten. Bueno, para comenzar necesitamos diamantina, un vaso de cristal, vinil, una vela de té, un bolígrafo, tijeras, brocha pequeña y cola blanca. Tomamos nuestro pedacito de vinil y con el bolígrafo solo hacemos la mitad del corazón. Para que nos quede bien, lo doblamos a la mitad y con unas tijeras lo recortamos. A mí se me hace más fácil así porque el corazón te queda perfecto. Tomamos nuestro vasito de cristal y colocamos el corazón donde lo queramos. Ahora retiramos la tapita de atrás del vinil y lo pegamos. Asegúrense que este quede bien pegado. Ahora con nuestra brochita y la cola blanca pasaremos por todo el vasito de cristal, asegurándonos de que no quede ningún espacio sin esta. Antes de que seque nuestro pegamento, escarcharemos todo nuestro vasito con la brillantina, tal y cual lo estoy haciendo, es súper fácil. Haremos lo mismo con nuestra velita, ponemos pegamento y la escarchamos de brillantina. Una vez seca la brillantina, retiraremos nuestro corazoncito, con mucho cuidado evitando hacer algún desastre. Y ahora solo queda colocar nuestra velita adentro. ¿Ven qué bonita y qué fácil de hacer? Para el siguiente DIY lo que vamos a necesitar es una regla, un cúter, un bolígrafo, diamantina, un encendedor, una brocha pequeña, cola blanca y unicel. En el unicel dibujaremos las letras que queramos apoyándonos de nuestra regla. Una vez tengamos las letras que queramos, vamos a pasar con el cúter y el encendedor. Calentaremos la punta del cúter y cortaremos las letras. Tal y como lo estoy haciendo, de esta manera es súper fácil. Ya que tengamos todo recortado, ahora solo retiramos del unicel y quitamos el exceso. Ahora tomamos nuestra brocha con un poco de cola blanca y la pasamos por toda nuestra letra. Una vez tengamos ya todo el pegamento en su lugar, tomaremos brillantina y la colocamos encima. Hacemos lo mismo con las otras letras, evitando dejar algún huequito sin diamantina.
Se me olvidó decirles de los palillos, pero utilizaremos unos palillos o picadientes, no sé cómo les digan ustedes, para unir nuestras letras. Y este es nuestro resultado final. A mí me gusta muchísimo, es un regalo que está súper, súper bonito y la gente aprecia más los regalos cuando tú mismo los haces. Espero que les guste y nos vemos en otro video. Gracias por ver. Bye.